Amigos y seguidores de Código San Luis, buenas noches, un gusto saludarles. Nos encontramos aquí en el jardín del barrio de San Miguelito, donde mañana el barrio de San Miguelito estará cumpliendo un año más de su fundación, perdón, un año más de las fiestas patronales de la iglesia. Aquí en el barrio de San Miguelito de la capital potosina se celebran las fiestas de María Auxiliadora, que son, pues como ya sabemos, llenas de tradición, de color y de sabor por todo este barrio histórico del estado de San Luis Potosí. Todos sabemos la historia que hay detrás de esta famosa colonia, de estas famosas calles que en la actualidad están siendo renovadas. La gente del barrio se hace presente aquí en la iglesia, en la catedral de su jardín, pues para iniciar con los festejos. El día de mañana domingo es cuando se dan cita para celebrar este tradicional festejo de las fiestas patronales aquí en el jardín. Ya como es costumbre, en cada año la plaza se abarrota de juegos, de puestos de comida. Hay programas culturales para el día de mañana, para el día de hoy que comienzan los festejos. Por aquí estamos viendo ya a las personas conglomeradas a la entrada del recinto, pues para la misa. Ya se están sonando las campanas, los programas empiezan en punto de las 7. Sabemos que el patrón de esta iglesia es el Arcángel Miguel. Como ya sabemos, el día del barrio es el 29 de septiembre, mañana domingo, invitar a toda la gente a que venga a visitar este barrio de San Miguelito, histórico, cultural, conocido por sus calles, por sus colores, por la historia, por la famosa canción del barrio de San Miguelito, muy arraigada al estado potosino y al país en general. Al país es conocido a nivel nacional. Ya sabemos que el barrio de San Miguelito cumple 421 años este 29 de septiembre. Es increíble el contexto histórico que celebra este barrio, que es uno de los más conocidos y más famosos del país. Y claro, obviamente, me atrevería a decir que si no es el más conocido de San Luis Potosí, tiene su historia este barrio de San Miguelito. Por ahí estamos viendo que ya están arrancando el proceso del programa antes de dar inicio con la misa, con la entrada de la gente, la celebración de las fiestas patronales aquí en el barrio de San Miguelito. Un día fresco, un día nublado pero agradable. La lluvia no se ha hecho presente en mayor cantidad. Eso es bueno, porque así estas fiestas se pueden llevar a cabo con total tranquilidad y con total normalidad. Una fiesta para todos los habitantes de este barrio y, por qué no, de las cercanías de la ciudad de San Luis Potosí, que pues forman parte también de la historia de este evento cultural. Mientras nos trasladábamos hasta acá, pues alcanzamos a apreciar el desfile, ¿no?, de las personas que se dan cita aquí con las banderas, las cofradías de San Agustín, de San Luis Potosí. Por aquí es lo que estamos observando, diferentes cofradías que vienen a acompañar y a hacerse presentes en esta fiesta patronal del barrio de San Miguelito. Aquí a las afueras de la iglesia tenemos una lona donde pueden apreciar, en un momento más nos vamos a estar acercando por ahí para detallarles los programas culturales, eventos culturales que tienen programados para la celebración de esta fiesta patronal de San Miguelito 2024, a la que esperamos que se acerquen. Ya lo comentábamos, la plaza ya está abarrotada de puestos de comida, de juegos mecánicos para los más pequeños, para los jóvenes. Hay danzas, hay folclore, hay cultura
en este barrio histórico de San Luis Potosí, muy conocido, es lo que la gente busca. Siempre es importante que esto permanezca activo, que esto permanezca en la vida y en la rutina de las personas. La búsqueda de la fe, la búsqueda de creer en algo y de confiar en que hay algo que nos protege y que sigue aquí con nosotros y que nos cuida, y es lo bonito de estas celebraciones y de estas costumbres mexicanas y del estado de San Luis Potosí. Mientras observamos la bendición con la bandita de las distintas cofradías, le vamos a platicar un poco de la localización del barrio de San Miguelito. Ya sabemos que está ubicado aquí por la calle Pascual M. Hernández, al poniente por la calle Coronel Romero, al sur por la calle Coronel Otañón y al oriente por el Jardín Colón y la calzada de Guadalupe, pues que ha sido la frontera histórica entre el barrio de San Miguelito y el barrio de San Sebastián desde la época virreinal. Ya se lo comentamos, el día del barrio es mañana domingo 29 de septiembre. El 29 de septiembre es el día del barrio, pero la fundación de San Miguelito se dio el 14 de abril de 1597. Como le comentamos, el barrio tiene 421 años de historia. Por aquí, mientras mostramos la bendición de las diferentes cofradías y sus representativas banderas. Algo interesante que mencionar sobre el jardín de San Miguelito es que fue peatonalizado en los años 70 apenas, para unirlo con el atrio del templo, y para en 1970, como ya les mencionaba, o sea, un jardín pequeño pero bello, que representa también la historia de este barrio, como ya comentamos, conocidísimo en todo el país y claro que por todo el estado potosino. Thank you.
por aquí también le podemos compartir algunos datos históricos sobre el templo de San Miguelito. Por ejemplo, su fachada se comenzó a construir en 1733 y en 1868 se elevó a categoría de parroquia, la ubicada aquí en San Miguelito. Es una obra de los franciscanos, según lo indica una inscripción en su arco. La imagen de piedra del arcángel Miguel, que es el patrono de este santuario, en el remate de la fachada no es la original se caía frecuentemente con los vientos, pero nunca se rompía. La original existió hasta que durante un día con mucha lluvia un rayo la partió en dos. Es lo que cuenta la historia de esta catedral, de este santuario, del templo de San Miguelito, mandado a construir por los franciscanos. Ahí también, pues como siempre podemos escuchar la famosa pirotecnia, ya va a comenzar la entrada al santuario para dar inicio con la misa del templo aquí, la celebración al Arcángel Miguel del barrio de San Miguelito. Pues nosotros vamos a ir finalizando esta transmisión, amigos y seguidores de Código San Luis. No sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todos los canales de difusión que tenemos listos para usted, para que esté al pendiente de las noticias más importantes de la ciudad de San Luis Potosí y de todo el estado potosino. Invitarlos también, reiterarles la invitación a que asistan a estas fiestas patronales. Mañana es el gran día, 29 de septiembre, día de las fiestas patronales de aquí del barrio de San Miguelito. La conmemoración para el Arcángel Miguel. Invitarlos a que se den una vuelta, a que se den cita y disfruten, ¿no?, de este espacio histórico de la capital potosina. Y bueno, me acompañó en las cámaras mi amigo y compañero Brian Castillo en esta transmisión. Ya está a nada de comenzar la misa, la reunión aquí en el santuario de San Miguelito. Le reiteramos la invitación para que asista, para que se dé una vuelta. El clima está agradable todavía. Y bueno, sin nada más por el momento, nosotros seguiremos informando.